Semanas atrás comentamos que Grifold no nos gustaba desde el punto de vista técnico por el hecho de dibujarnos en su día, a comienzos de diciembre, un martillo en velas semanales desde la potencial zona de soporte que le confería la MM200 semanal. Además, el precio ha sido capaz de dejar atrás la recta resistencia que uno en los máximos decrecientes de diciembre de 2015 y julio de 2016. Ahora ya solo falta para terminar de confirmar la pauta de vuelta la superación de la resistencia que presenta los máximos de julio en los 20,49 euros. Desde ese momento podremos decir que con sus correcciones intermedias el título tendría vía libre hasta la resistencia que presentan los máximos históricos.